En este vídeo vamos a crear un proyecto de automatización en el que vamos a realizar el arranque directo de un motor. Es un ejercicio muy sencillo. Para ello comenzamos creando el proyecto que llamaremos Arranque Directo Motor. Una vez creado este proyecto, sale esta ventana y lo que hacemos es agregar un dispositivo, un PLC del autómata con el que vamos a realizar este trabajo. Para ello, en dispositivos y redes, clicamos en configurar un dispositivo y en el punto agregar dispositivo nos sale una serie de PLCs de diferentes familias. De toda esta lista de PLCs, vamos a S7200 y elegimos este PLC, el 1214CDC RLI. Emplearemos la última versión . Aquí vemos el interfaz de programación del PLC elegido. Y comenzamos a programar. Ahí vamos a bloques de programa. Y agregamos el primer bloque, el bloque principal. Bien. Bueno, pues empezamos a agregar elementos. Contacto cerrado, contacto abierto y esta es la salida que corresponde al motor. Para hacer el enclavamiento, agregamos otro contactor en paralelo y cerramos. Bien. Bueno, pues ahora les vamos a nombrar cada uno de estos elementos. Y 0.0. Y 0.1. Y Q0.0. Bueno, vamos a comprobar que todo está correcto. Para ello venimos a esta ventanita y compilamos. A continuación, realizamos una simulación . Vemos cómo nos aparece en esta ventanita lo que sería el PLC. Sigue compilando el programa hasta que termina mostrando esta ventanita. Vamos a cargar la configuración y aquí en esta fila, en esta acción, vamos a poner arrancar módulo. Finalizamos. Bien. Bueno, ya está todo hecho. Ahora vamos a expandir la ventana del PLC y lo cambiamos a la vista del proyecto. Nos aparece esta nueva interfaz. A continuación, en proyecto, creamos un nuevo proyecto que lo llamaremos Arranque Directo Motor. Como ya nos dice que existe uno, lo voy a llamar dos. Ahora en tabla SIM vamos a
nombrar nuestras variables, la dirección de entradas. Aquí en la primera entrada lo hemos llamado i0.0, la segunda sería i0.1 y en la salida u0.0. Bien, ya están nombradas. Vamos aquí, activamos la visualización. Y vemos cómo está vinculado a nuestra lista de variables. Vemos que el motor ahora mismo está parado y vamos a comprobar si nuestro programa funciona. Para ello, vamos a ver si funciona el enclavamiento, que sería este. Efectivamente, vemos cómo enclava. Comprobamos y ahora vemos que efectivamente el motor está funcionando. Vamos a desenclavar. Y el motor sigue funcionando. Es decir, lo que hemos hecho ha sido desconectar este pulsador, pero el motor sigue. Para desactivar todo el sistema tenemos que pulsar hacia adentro. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pulsamos aquí y se desactiva el enclavamiento. Y podemos comprobar que efectivamente el motor deja de funcionar. Y con esto tendríamos hecho nuestro proyecto.